There are two hemispheres. The hemispheres. There are two hemispheres. The northern hemisphere and the southern hemisphere. But we can also talk about the eastern hemisphere and the western hemisphere. Te presentamos esta aplicación en inglés para el área de ciencias sociales sobre los hemisferios. Tiene esta presentación inicial en la que te muestra cada uno de los hemisferios, norte, sur, este y oeste, y en el cual podemos ver las partes que abarca. El resto de actividades son ejercicios. En el 2, aquí tendríamos que poner el nombre de cada hemisferio debajo de su imagen. Una vez realizado, pincharíamos en check y nos corregiría las respuestas. En el caso de que lo tuviésemos mal y quisiésemos repetir, pincharíamos en repeat. En este caso, simplemente hay que marcar cuáles de estas afirmaciones son verdaderas y falsas. Y el procedimiento sería el mismo con los botones de arriba. En la cuarta, habría que arrastrar qué países están en el hemisferio norte y cuáles están en el hemisferio sur. Lo mismo, una vez realizado, podríamos comprobar cuáles hemos acertado y cuáles hemos fallado. Y podríamos repetir. Y en el quinto, tendríamos que responder correctamente a estas preguntas. Podríamos oírlas pinchando en el altavoz. Which of these is not the name of a hemisphere? Y luego contestar. Si nos fijamos en la parte de abajo, nos va indicando qué pruebas están superadas o suspensas. Si estuviesen superadas, tendrían una V de color verde.